Es que Mark Anthony tiene algo. A ver, hazlo pinche jardinero, a ver si tiene algo el cabrón de guapo. Ponlo de jardinero, a ver si tiene algo. Pero como es exitoso, ven eso. Los hombres no somos. A los hombres, si la vieja está buena, está buena. Si está fea, está fea. Y así es. ¿No? Ahorita va a venir una girl y le va a decir, hey, I love you, baby. Le va a decir, I love you, baby. ¿No? ¿Y tú para qué necesitas abrazos de otro cabrón? Se va a poner interesante. En ese aspecto sí soy más celoso, pero no soy como... Sí es algo de inseguridad, pero no es eso tampoco. Es nomás, ¿por qué allá si lo tienes acá? Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora. Anyways, sí, más o menos, sí, soy. ¿Será eres celoso, yes or no? Aquí, no. Ah, pa, no eche mentiras. Usted quitó. Yes. Que andaba con un noviecito o whatever. Y dijo, hijo. Voy a usar una palabra vulgar, sorry for las ladies. No, pues dila, pues así, yo, así okay. Les dije. Como le dije a Lupillo también. Me dijo. La mujer va a hacer lo que le dé la gana. Cuando se les calienta, ya sí, ya valió madre. Exacto. Tú dale gracias a Dios que no salgas cojo. ¿Sí? Así. ¿Eres celosa y celoso por qué? Solo si es el commander. Brenda se tomó una foto con el commander y este se la borró. Sí es celoso entonces. Wey, pero ¿por qué se la va a cerrar si están igual de feos? Bien pensado, Woody. Commander está más feo que mi hermano. Oh, sí. Sí. ¿Como pareja? ¿O? Sí, si eres celoso. Yo creo que sí, yo creo que todos el amor. Ay, el amor. Y eso del commander es mentira. Bueno, yo no me acuerdo. Bueno. Brenda, el premio es de la radio 2009. Juan, Brenda me dijo que yo la borré, pero yo no me acuerdo. ¿Dónde está la foto? ¿Y a mí qué me importan fotos de ese cabrón? Es a todo, nadie nunca ha visto la foto. Es a todo dar y es chilo el vale, pero le, el vato, pero le digo, hey, ¿qué quiero fotos con mi vieja con otro cabrón? ¿Eh? Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Le digo a Brenda, Brenda me dice, es que me gusta su música. ¿A cuál canción has escuchado él? Y es que es una cosa normal. Cuando recién fuimos a ver a Vicente Fernández, tu madre casi se derretía. Con Vicente Fernández. Bueno, es que también mire papá. Tenía la bocota abierta así cuando. ¿Usted se celó? No, yo no me le quedaba bien. Mire, hay una cosa aquí. Y hay mujeres presentes, pero esto es cierto, y esto sí le he dicho a Brenda. Las mujeres ven a alguien exitoso, un hombre, y puede estar más jodido que la fregada. Y puede estar bien feo, pero como es exitoso, ay, es que tiene algo. ¡Neta, me lo juras! Ay, es que es sensual. Ay, es que no sé qué tiene. A ver, tú dime, ¿tu madre qué le mira a Lalo Mora? No sé, porque Brenda me dice, es que si Mark Anthony, es que Mark Anthony tiene algo, a ver, hazlo pinche jardinero, a ver si tiene algo el cabrón de guapo, ponlo de jardinero, a ver si tiene algo, pero como es exitoso, ven eso, los hombres no somos, a los hombres si la vieja está buena, si está fea, está fea, y así de sencillo. ¿Soy celoso? Solo una respuesta. No. ¿Por qué no soy celoso? Porque no celoso. Para mí una persona celosa es estar insegura. No. Entonces, ¿qué es estar celoso? Estar celoso significa que uno está inseguro de la persona. Entonces, si uno está inseguro de la persona, vaya, si me va a dejar, pues que me deje. ¿Qué? ¿Estás retándome? Así de sencillo, o sea, si está conmigo es porque de verdad me ama. Entonces yo mejor no pierdo el tiempo en estar poniéndome celoso. Mentira. ¿Sí? ¿Me ha visto? Mentira, ¿me ha visto? Sí. No. ¿Me ha visto? Vaya, por naturaleza todos los hombres son celosos. Vaya. ¡Ya nos exhibiste! No soy celoso porque no soy inseguro pero de mí. Pero sí contigo. Pero, sí contigo. Yeah. No. Ya, no, ¿tú eres celoso? No. Sí. Sí, yo soy celosa porque hay
yo conozco cómo es él, pero las mujeres alrededor sí son pasadas, o sea, son pasadas para la punta, y hay que decirlo. Uh-huh. Y, pero él es tan amable. Mira, Juan. ¿Otra vez? Blanca González. ¿No tiene criaturas? En cuanto a Luis, yo... es que él es súper amable, ya sea donde sea, hombre, mujer, es súper amable, pero las mujeres se pasan rollo cuando Luis, él es amable. ¿Luis es súper amable? ¿Con quién? Es súper paciente, amable, sí, sí, ahí sí, sí le vuelve a explicar. Sí. Bla, bla. ¡Qué agradable sujeto! Pero entonces, pero hay mujeres que sí se pasan rollo. Sí. Ah, no, es, él es así porque ya lo momento, le gusto. En su momento sí me han mandado, igual te lo he dicho, fotos ¿sí? de mujeres ¿sí? así. Encuerada. Sí, como plenamente, ¿no? ¿Qué hace uno? Pues las borra, ¿no? Wow. O sea. No creo. Yo sí soy celoso. Y a veces los celos no nomás es cuando estás con la pareja. A veces te dan celos cuando tienes un buen amigo y empieza a irse a otros lados y dices, ay, este, te empiezan a dar celos de diferentes maneras. Yo sí soy celoso. No quiere decir que sea celoso él. Él va más por el lado de la lealtad. Porque si eres muy amigo de él y luego de repente ya no lo eres, entonces ya piensa que eres una persona falsa. ¿No? Ahorita va a venir una girl y le va a decir, hey, I love you, baby. Le va a decir, I love you, baby. ¿No? Yo sí soy bien celoso. México, eso. Pero mi novia nunca me ha dado razones para hacerlo, entonces prácticamente es como si no lo fuera. O sea, no es como que me quiera dar celos. Yo creo que igual es depende de la otra persona, ¿no? O sea, si me quisiera dar celos de mira o un chavo o así como cosillas. Pero ella siempre se ha mantenido al margen como de no hay bronca, ¿no? De hecho, no nos checamos los celulares, aunque tenemos... yo sé su código por cualquier cosa, cualquier emergencia, una llamada. Pero jamás me vas a ver checarle su celular, ni sus redes, ni jamás nada. Ese es un verdadero hombre. Tú estás con tu novia, estás sentado comiendo y se le arrima un hombre. Va. Y no te ve, di que no te ve. Yo estoy 100% seguro que ella lo va a abrir. O sea, yo me puedo ir al baño, porque aquí hay hombres que se esperan a que te vayas al baño para llegar como pantera. ¿Cómo? No, regresas del baño y ves que la está haciendo reír y están teniendo una conversación. Me desquito. No me pondría celoso hasta ver qué onda el contexto y ya si hubo algo ahí, pues simplemente va y ya. Adiós, vaquero. Sí oyeron lo que dijo, ¿verdad? Sí. Aquí dijo, hay hombres que si me levanto se van a tirar como pantera. Sí, como aves carroñeras, don Pedro. Tienes que llegar con una escoba. Si soy celoso, depende, depende de la situación. Uno puede ser celoso a veces porque uno pues quiere a la mujer y la quiere tanto que a veces hay situaciones donde uno, como dice él, se puede ir aquí y ahí viene el otro, ay, ja, 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 y bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero depende de la situación, pues si uno es seguro en su relación y con la mujer que uno está, pues no hay problema. Yo no soy celosa. Yo ya creo que ya tenemos tantos años para estar con esas ¿Pero cosas. Lo fue? O cuando era joven, sí, era celosa. ¡Esto no era parte del trato! Pero yo creo que el tiempo, cuando estaba chavala, sí, por todo, qué horrible. Pero yo creo que el tiempo va haciéndote madurar, porque eso es inmadurez. Ya uno va madurando y uno dice, bueno, si está conmigo es porque... Igual yo, si estoy con él es porque yo quiero estar con él. El celo es un acto de inseguridad, pienso yo, ¿no? Y no me han dado motivos para... Tú eres músico, ¿cierto? Tú eres cantante. Yo soy cantante. ¿Tu mujer te cela? Déjame le cambio la pregunta. ¿Tiene motivos para celarte? ¿Tendría motivos? No, sí, hasta la fecha hay motivos. Un cantante toda la vida lo van a tener que celar porque... A menos que ya no lo quieran, pero la verdad siempre va a haber un motivo porque pues es imposible que las avientes a la gente cuando te van... Hay mujeres que adrede, van y una foto y se te repegan y te manchan. Ah, sí, muerde el cebo. ¿Adrede? Pregúntale a don Pedro. ¿Adrede? ¿Ya lo han manchado? ¡Ya nos exhibiste! Se dedicaron a Juan Carlos. A Juan Carlos, aparte de todo, le dejan evidencias también. Y luego tenía los pies papá. Acá arriba. Sí, tenía uno. Sí. No. Los chupetes papá, para eso son, ¿eh? No. Te marcaron. Temporalmente, pero estás marcado. She was the one that left the makeup. Oh, yeah? El maquillaje. Ah.
Ya lo estaba planeando. Que fue conmigo. ¿Sí fue estrategia o...? Fueron señas. ¿No? Pero Rosy, ¿sí es una táctica de una mujer dejar esa marca? Huevo. Sí, yo ¿verdad? No lo he hecho. Sí. Pero, no sí, lo he pero hecho. Sí es algo común. Ay, sí. Yo no lo he hecho en mis amigas, no son así. ¿Sí? Y luego, ¿hasta de bronca? ¿Por qué preguntas o qué? Se hagan pelos y se quitan. I would never take out my hair. Yo solo tengo 20, yo no los puedo sacar. Se lo pueden sacar de otro lado, peor. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. ¡Ah, no! A ver, don Pedro, ¿es celoso? No, se llama Carlos. No. ¿Dijiste sí o no? No, no tengo nada. No, más no o menos. Entonces es más o menos. No, it's like you can't be a más o menos. It's like, no, because like if you ask, do you like dudes? It's like más o menos. Like you know, no, like no, it's either yes or no. Like you. Really? Let me ask something. Fue una fiesta, ¿verdad? Uh-huh. Fue una fiesta con alguien. Do you know who Blueface is? Uh-huh. Blueface? Uh-huh. She was there with him, right? And I was like, oh, that's cool, you're there. Did you take a video with him or something like that, right? And I was like, you should take a video with him. Y luego veo un video que hizo que dice, está sentado al lado de él y él está más arriba y ella le voltea y le dice, me das un abrazo. For the video. Would you get jealous? Why would I tell my wife? ¿Y tú para qué necesitas abrazos de otro cabrón? Se va a poner interesante. Exactly. Tiene los brazos como yo, siquiera. Pero si son azules, los brazos son azules. Yeah. En ese aspecto sí soy más celoso, pero no soy como... Sí es algo de inseguridad, pero no es eso tampoco. Es nomás, ¿por qué allá si lo tienes acá? Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora. Anyways, sí, más o menos, sí, soy. ¿Usted eres celoso, yes or no? Aquí, no. Ah, para, no eche mentiras. Usted quitó. Yes. Mi mamá me dijo que usted quitó o le preguntó que tenía una foto de los invasores. ¿Y para qué tiene esa foto de esos cabrones ahí? Todavía se acuerda de Vicente. ¿Quieres que me ponga rudo? No soy celoso, porque le voy a decir por qué. Porque el amor de repente llega y no sabes cuándo se va. Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Entonces ya, y para tener a tu pareja forzadamente a vivir con uno porque uno sea celoso, tampoco está bueno. Así de que hay que comprender de que uno va perdiendo poco a poco. Es más, yo nunca en la vida me voy a pelear por una mujer. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Porque la mujer tiene la rienda de sí o no, como dice Luis, de aceptar, aceptar las propuestas. Las consejas de mi papá, ¿right? ¿Mi papá now o mi papá hace 20 años? Claro, no, hace unos cuantos años. Creo que era algo de divina, que andaba con un noviecito o whatever. Y dijo, hijo, voy a usar una palabra vulgar, sorry for las ladies. No, pues dila, pues así, yo, así okay. Les dije. Como le dije a Lupillo también. Me dijo, la mujer va a hacer lo que le dé la gana. Cuando se les calienta, ya sí, ya valió madre. Exacto. Tú dale gracias a Dios que no salgas cogido. Así es. Lo mismo le dije a Lupe, ya ves que somos uno machista que dice, no, que lo voy a agarrar y lo voy a matar. ¿A quién vas a matar? No, pues a este cabrón que se coge. Y la chingada, cuídate que no te c***. Sí. Cuídate, deja eso. Esta información vale millones. ¿Qué no ves que eso son calenturas? Creo que sí, soy celosa. Y Abel no me ha dado razón. Abel es muy, gracias a Dios, se cuida, you know. Pero creo que sí, soy celosa. But sometimes creo que no tiene que ver con tu pareja. Sí, actual, es la inseguridad de otras parejas, yeah. Y otras cosas que han sucedido que te traen inseguridades y dudas y preguntas a ti mismo, you know? Yeah, pero sí lo he cuidado más porque no quiero que Abel pague por eso mismo, like stuff that has happened in the past o cosas que he visto, y sí lo he cuidado más. Antes sí le chequeaba el celular y gracias a Dios ya no. Ya vivo más tranquila, pero sí, sí soy celosa. Si viene una vieja se la rima, sí soy celosa. Y está bien cateado mi cuñado, la neta. ¿Quién es? He's real sexy. Shoo.
Un día te voy a mandar una foto, vas a ver.